Bueno, amigos de autoprimera.com, somos Nissan y hoy tenemos que darle la bienvenida a la nueva X-Trail que estamos lanzando al mercado a partir del día de hoy. Es un producto que mejora las generaciones anteriores de la X-Trail, trayendo toda la innovación de la marca y todo ese nuevo ADN de la marca al mercado colombiano. Tenemos la versión Advance y más arriba está la versión Exclusive. La versión Exclusive es la versión más equipada, que trae los cuatro monitores para la asistencia de parqueo, trae la cojinería en cuero, trae el Sky View con sunroof, trae el acondicionado dual, enfriador de bebidas y RIN 18. La versión Advance, que es la que le sigue hacia abajo, la única diferencia es que no trae los cuatro monitores, trae la cojinería en paño y un RIN 17. El resto es el mismo producto, la misma motorización y las mismas ventajas de la X-Trail. Nuestra nueva X-Trail tiene un sistema no touch, donde cuando uno va lleno de paquetes y lleno de cosas y no tiene cómo abrir la puerta del baúl, su sistema le permite abrir la puerta del baúl sin ni siquiera tocarla. Y simplemente presionando la llave podemos incluso cerrar nuevamente la camioneta. Cuenta con un sistema eléctrico que simplemente también con presionar un botón se abre eléctricamente, y de la misma forma con otro botón que tiene en la parte superior podemos también bajar y cerrar. Esa es la nueva X-Trail. Tenemos todo un sistema de conectividad Bluetooth. Aquí está todo el tema de para llamadas. Entonces tenemos el sistema de conectividad Bluetooth. Cuenta también con control de velocidad crucero. Entonces también lo podemos usar. Y además de esto, dentro del tablero podemos cambiar todas las opciones que tengamos. Tenemos autonomía, la velocidad promedio, la distancia, distancia de viajes, la economía de combustible. Y además de eso, nos muestra cuando tenemos el 4x4 o cuando tenemos la selección de 4x4, 4x2 o el lock. El control de chasis es un módulo integrado de control del vehículo que básicamente consta de tres elementos, que son el control activo de trazo, control activo de marcha y freno activo de motor, lo que nos da mayor seguridad y nos da una seguridad activa. Es decir, el vehículo para el control activo de marcha, él mismo lee que necesita ponerlo y nos evita el rebote en caso de pasar por un terreno difícil. El control activo de trazo nos permite que podamos girar sin necesidad de esforzarnos demasiado. El control del vehículo lee qué frenado necesita cada llanta para poder hacer un trazo más seguido a la curva y sin necesidad de abrirnos demasiado. El freno activo de motor consiste en que el vehículo va frenando a medida que vamos llegando a un semáforo, y la frenada es menos agresiva, digamos que es un frenado mucho más fácil, reduce el consumo de combustible porque la emisión va siendo cada vez menor de gasolina. Contamos también con cuatro cámaras para dar reversa, que nos permite tener una visión periférica y de 360 grados sobre el vehículo. Entonces aquí vemos cómo vamos echando reversa y no tenemos ningún peligro, podemos ver exactamente qué está pasando a nuestro alrededor sin necesidad de mover los espejos, sino simplemente con la cámara trasera. Dentro de los sistemas de tracción que cuenta la nueva X-Trail, tenemos un sistema de tracción 4x4 Intelligent. ¿Qué significa eso? Que el 4x4 lo podemos seleccionar de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, contamos con una perilla que se gira
de acuerdo a la selección que necesitemos. Entonces, si estamos en la ciudad, por ejemplo, estamos usando un front wheel drive, si estamos en un terreno agreste, vamos a usar un log, que es donde vamos a tener el 4x4 totalmente puesto todo el tiempo. No podemos ir a más de 40 kilómetros como sucede en cualquier 4x4. Y en el sistema auto, que es el automático, él mismo lee y verifica qué sistema de tracción necesita y es el sistema que pone. Cuenta con cojinería en cuero, sunroof eléctrico One Touch, que se abre totalmente hasta la segunda y tercera fila prácticamente. Tiene un sky view o un moonroof, que es en la parte trasera, que es fija, y el sunroof, que se abre electrónicamente. También tenemos interiormente los portavasos, que son refrigerados, que también lo conservamos del anterior. Tanto de delanteros como traseros son totalmente refrigerados. Un sistema de aire acondicionado dual, donde ambas partes pueden escoger la temperatura que quieren. Y contamos con un sistema de audio streaming en el radio. Es decir, podemos conectar nuestra música solamente conectando por Bluetooth. Contamos con un sistema EasyFlex de las sillas, donde son totalmente deslizables y abatibles 100%. Entonces, por ejemplo, esta silla es 40-60, es decir que podemos abatir solamente una silla y dejamos para utilización la siguiente, o podemos abatirlas también totalmente. Tenemos una capacidad de carga de 1982 litros en esta forma, lo que nos permite pues tener un amplio espacio y sin necesidad de incomodarnos si necesitamos llevar muchísimas cosas. Bueno, amigos de Autos de Primera, los estoy invitando a que conozcan la nueva X-Trail en todas nuestras vitrinas, 36 vitrinas en todas las ciudades del país. Los esperamos para que la prueben. Tenemos test drive disponibles para que hagan su prueba de manejo. Los esperamos. Hasta luego.